planta más alta del Hotel Hilton. Bueno, hay dos más, esta es la número 13, donde se encuentran las piscinas y donde dentro de breves instantes va a tener lugar el coste de bienvenida a todo el grupo que hemos venido por los premios Ramos Comunicaciones, y que nos alojamos todos aquí, 40 personas, en el Hotel Hilton recién inaugurado, porque ya hay Hilton Garden, que se inauguró en el año 2016. Bueno, pues este hotel cuenta con casi 200 habitaciones, creo que son 180, y la suite. Además, este hotel está en el centro, muy bien ubicado, donde tenemos también podemos visitar muchas cosas de interés, como es la Casbah. Incluso tenemos aquí paradas de autobuses y líneas de ferrocarril. Bueno, es muy interesante. Además, está muy céntrico para visitar el casco antiguo de Tánger. Y aquí tenemos también dos vistas. Una de ellas es donde estamos aquí, que vemos España aquí al ladito. Y por otro lado también vemos las montañas y vemos la otra parte de Tánger, donde se ve toda la ciudad entera. La parte de Soko, de la Casbah. Bueno, desde aquí podemos divisar todas estas bonitas, esta bonita ciudad de Tánger, y que vamos a seguir contando. Vamos a intentar de hablar con algunos de los invitados, o con todos si puede ser, y también con Feli Ramos, que ha organizado todo este evento. Y le damos las gracias también al Hotel Hilton por recibirnos con las puertas abiertas, hacernos esta bienvenida que nos ha hecho tan increíble, que estamos realmente encantados. Así que a todo el equipo del Hotel Hilton, tanto también como a Ramos, Feli Ramos, también le deseamos realmente que celebre muchos más años estos premios Ramos, que se van a entregar premios a personalidades como es, me imagino, ahora lo veremos, a Falete, vendrán también famosos, Agustín Bravo, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos aquí alojados en el hotel. Y tenemos también que decir que tenemos estas vistas aquí al mar con la playa, que hoy ha estado repleta de gente, y hoy hace un poquito de viento, eso sí, pero lo estamos disfrutando. Os seguiremos contando en este reportaje. La noche de las presentaciones aquí desde Tánger y desde el Hotel Hilton Center, y Feli Ramos va a ser los honores, porque ya que este evento está todo organizado por él, ha trabajado mucho como cada año. Yo es el primer año que asisto a su premio de comunicaciones Ramos, pero él hoy, esta noche, que es la bienvenida a todo el mundo después de esta trayectoria en el barco, en esta compañía Interchip, que nos encanta además, y le damos las gracias a su propietario y a todo el equipo, que son maravillosos, nos han tratado muy bien. Y a Feli, por supuesto. Y Feli, bueno, yo veo que estás haciendo ya las presentaciones, presentando a todo el mundo. Sí, sí. Pues mira, ¿sabes qué? Te hago corresponsal aquí. Ah, para que yo presente las presentaciones, para que todo el mundo los conozcamos a todo el mundo. Así vale, que, vale. Bueno, todo tuyo. Ok, pues entonces me llevo yo el micro de Elena, y me acompaña para que haga un repaso, aunque la gente todavía está acomodando sitio. Como ha dicho Elenita, estamos aquí en la noche de este Welcome Cocktail para dar la bienvenida a todos los amigos. En esta mesa tengo parte de la televisión: Elena Martínez, directora de 73TV, Ezequiel Montes, director de cine, Javier Zurita, actor, Cristina, invitada, José Luis, Víctor, anda, que yo también, Víctor de Cines Teatro Goya, que ha venido también con nosotros para acompañarnos. Por esta mesa, mira, allí Anika de Imarbella con sus hijos, mi hermana, mi madre, Norma y Luis de la Asociación de las Naciones Unidas de Venezuela, Alfredo Machín, presidente del Foro Cum Laude de Oviedo, y su esposa Merced, José Luis Brave, vicioso del tabaco, no, actor, modelo, empresario, Tatiana, también Canterín Lepanto, empresaria de Marbella, de Málaga, Carlos Fernández, miembro de la Organización Mundial de la Salud, Eva, que está su esposa al lado, Vanessa Bancán, maravillosa también, inmobiliarias que tiene allí en Marbella, mi Manuela Virches, que está aquí. Es que me ha pedido Elena que vaya presentando a los invitados, ¿verdad? Es que en la presentación es que nos conozcamos todos. Claro, y a Manuela, claro, que la queremos tanto. Efectivamente. Bueno, sigo. Entonces, ahora vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos a parte del equipo que están por aquí, Minerva. O Samira de Sol Azul. Hola, Samira. Hola. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, como ven, vamos saludando en directo aquí a todo el mundo. Bienvenida. Vamos a pedir ahora a nuestro amigo que ponga más mesas aquí, por favor. Bueno,
Falete, nuestro amigo cantante que acaba de llegar de Madrid para estar con nosotros. Diana de FM Consulting, que viene representando a nuestro amigo el cónsul, señor Fausto Martínez. José Luis, que está aquí y nos acompaña. José Manuel Parada, recién llegado de Miami. Recién llegado de Miami. Seguimos mirando, tenemos a Pilar, Pilar Otero, Víctor Otero, presidente de la cofradía Centollo Larpeiro, Manuel Medina enganchado al móvil, crítico gastronómico, y Loli Martín, también experta en turismo. O sea que, querido amigo Pepe, querida amiga Elena, que no sé dónde está, aquí. Estoy a tu lado. Esos son los invitados. Te paso, bueno, el micrófono a ti. Pues nada, de verdad, unos invitados de lujo de sesión. Y digo yo, de verdad, que los premios ya están aquí. Ya están, los premios están ya guardaditos para entregarlos, pero, mañana. Pero que los premios están aquí ya. Ya están, esto es un aquí. Premio. Esto, bueno, ya es un regalo, es un premio. Estar en Marruecos, estar en Tánger, con muchos amigos que nos apoyan todo el año. Hoy estamos en el Hilton, pero como bien voy a decir mañana mi discurso, nos apoyan desde el Royal Tully, de la cadena Kensi Hotel, que está también, aparte de Samir, de Sola Sur, la directora de marketing Rita Tassi, que va a llegar ahora, y Riad Pequeñitos. O sea, todo el mundo nos apoya para que la gente venga a conocer Tánger y Marruecos. He conocido, me has presentado al director, sí, de este bonito hotel, y me ha parecido una persona tan entrañable, tan sencilla, tan humilde, que es que me ha entrañado de verdad conocerlo. Sí, y decía, ¿y por qué el jamón que lo está cortando Zambrano de Poppy? Es verdad, decía, que está Zambrano abajo. Decía, ¿por qué no lo cortáis aquí, no? Y decía, pues yo no lo sabía, ¿no? Es demasiado prudente. Bueno, como ves, siguen llegando invitados, entonces vamos a terminar de preparar todo. Mira, y a seguir comiendo todo. Jamón en Marruecos, mira, imaginaros. Gracias, Feli, muchas gracias. Bueno, la verdad es que todo el que está aquí son personas muy queridas por todo el mundo, muchos de ellos porque salen mucho en la televisión y son conocidas pues ya mundialmente con esas redes sociales, ¿no, Parada? Que nos ha asustado mucho hoy porque pensamos que ya no venías. No, porque he llegado un poquito tarde, llegué ayer de Madrid a las 4 de la mañana, agotado realmente, porque acababa de llegar de América con todo el jet lag y todas esas historias, y entonces me confié en el teléfono, puse el teléfono para despertarme yo feliz en la cama diciendo, ¡ay, qué bien! Todavía no es la hora, todavía no es la hora. Y cuando me di cuenta es que el teléfono no había funcionado y ya perdí el avión, no el avión, el barco. Y vine al siguiente, pero aquí estoy con todos vosotros. Muchas gracias a todos. Y hoy darle solamente el día de la bienvenida, así que tenemos ocasión de hablar mañana. Y claro, vamos a estar todo el fin de semana disfrutando de la maravilla de este nuevo Tánger que está tan renovado, y de este hotel fantástico, el Hilton, con unas vistas impresionantes a todo el mar. Yo creo que vemos España desde aquí todo. Muchas gracias. Ahora. Bueno, de verdad, una noche espectacular, con gente muy guapa, muy guapa. Parece espectacular, que bien te sienta Tánger. Muchas gracias. Pero qué tal que te has sentido en este viaje, arropado con amigos, con gente que te quiere, de verdad. Efectivamente, con amigos y con gente que me quiere mucho, y muy feliz, la verdad. Pero nos quedan muchos días, y tú ya conocías Tánger, ya conoces, te conocen también aquí mucho, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Qué? Pues nada, igual que en cualquier sitio, te dan la enhorabuena, una foto, lo normal, pero la verdad que es muy bonito estar lejos de casa y lejos de tu tierra y sentirte a la misma vez tan cerca de todo lo tuyo. Muchas gracias, vamos a tener más días, mañana los premios, claro que sí, para que nos contéis más cositas. Os dejamos descansar, gracias, que disfruten la gracias. Aunque la ceremonia es mañana, y mañana diremos todos los agradecimientos y haremos todos los discursos que hay que hacer, solo tengo un discurso de 55 páginas, uy, pero hoy quiero daros las gracias a todos por venir, por estar aquí acompañándonos en este 10º aniversario de nuestra productora, por compartir este ratito con nosotros, pero sobre todo quiero que le agradezcamos al Hotel Hilton y a su director y a todo el equipo lo bien que nos están atendiendo para que no falte de nada. Yo creo que ellos se merecen el aplauso. José Manuel, recién llegado de Miami, de verdad que a todos por estar aquí presentes, lo de la Costa del Sol, de Málaga, de Jaén, que tenemos a nuestro amigo Carlos, en fin, todos los que habéis hecho un esfuerzo para estar aquí, porque creo que lo vamos a pasar bien, por lo menos vamos a estar un ratito juntos, vamos a vernos, con todos vosotros nos une algo, con nuestra productora, con mi familia, conmigo, y por lo tanto yo estoy encantado de que os conozcáis, aquellos que nos conocéis, de que podamos compartir estos ratos simpáticos. Mañana además agregarán a nosotros personas
de aquí de Marruecos, de Tánger, la gente que nos apoya para que hagamos nuestro trabajo. Hoy tenemos ya gente de la cadena Kenzie, de Kenzie Solasud, de Kenzie Tower, de Kenzie Marrakech. Rita Tassi está aquí con nosotros y todo. De verdad que estoy muy contento. Así que disfrutar, beber vino, que hay muchísimo vino para emborracharme y llenar de cada uno, de verdad. Porque queráis, porque tengo muy buenos amigos, entre ellos Manolo, que está por aquí, Manolo Medina, Manolo Zambrano, que hasta ha cortado el jamón, que nos han dado unos vinos exquisitos, de verdad, disfrutar de ellos. Y sobre todo que después hay que bailar. Estos músicos que están por aquí lo están haciendo muy bien. Mañana hablaremos más, pero que de verdad, muchas gracias por venir. Mañana a la una abajo, para irnos a almorzar todos juntos a un sitio de playa, piscina y tal, o sea que llevaros el tanga más bonito que tengáis, ¿eh? Y después ya nos traéis de vuelta para la ceremonia que se haga a las 7. Un abrazo para todos, que os quiero mucho. Just sing along.